Una experiencia súper, súper llena de adrenalina. ¡Corre, que lo dejaste! ¡Lo dejaste! ¡Corre, que lo deja! ¡Lo deja! Ve, aquí tenemos el ticket, míreme. El Agawa Canyon Tour Train. El precio cuesta 121.23 centavos y aproximada dura como 8 horas dura, ¿no? Sale a las 8 y regresa como a las 5 de la tarde. Aquí está más o menos el ticket como es, miren. Country in the province of Ontario. To make your trip more informative and enjoyable, we have distributed souvenir magazines throughout the coaches. In them, you'll find information on the railway and the region it travels through. Also, to help you follow our progress as we travel up the line, we have included a scenic points guide on page 60. To enrich your experience, a full audio narrative of our tour will be broadcast in English through our public address system. Included in this story will be announcements of upcoming scenic sites and points of interest, so you can have your cameras ready. Special emergency exit windows are located in every coach. They are distinguished by the red handles located along either the top or bottom of the windows. Allá viene la parte de atrás, miren. Thank you.
arriba, ve. ¡Qué belleza! Espectáculo natural. Mira, aquí en Toronto tiene que venir a darse este viaje. Uno de los viajes más bonitos del norte de Ontario. ¡Wow! Ese que está ahí, mire, ve, qué hermoso, ve. Parece una pintura, ¿vale? Un cuadro pintado. Es algo, wow, ese que es qué hermoso, ese que estaba ahí. Este es uno de los viajes que siempre había querido dar. Vean, aquí están las partecitas donde pueden venirse a tomar un cafecito, miren. ¿Cuánto le costó ahí? $16 este desayuno. Mire, 16 ahí por los dos cafecitos y los dos este sándwiches. Si tienen este, necesidad de algo, pueden venirse a tomar este un cafecito. Ahorita los vamos a tomar un café. Y luego vamos a seguir nuestro recorrido. ¡Wow! ¡Miren, vi! ¡Qué hermoso! ¡Dios mío, no! Sin duda será el mejor este desayuno de mi vida, este. Montado en este tren. Y tomándolo un cafecito. Contemplando esta bella montaña. Con colores. Rodeado de sus nubes. Especial allá en la parte de enfrente del trencito, miren, ve, wow, como se ve allá adelante. Vean para allá, es tan hermoso, arbolito amarillo, bien bonito. Miren esa parte de ahí, moradito, amarillito, rosadito, todo muy bonito, pues. Imagen este trencito a la punta de adelante, miren, a la parte de adelante. Es un placer poderles compartir todas estas aventuras. Gracias a los que se han suscrito ahí. Llevamos quizás como una hora de recorrido en el tren. Todavía no hemos hecho ninguna estación. No sé cuántas estaciones son, pero son algunas estaciones ahí. Alrededor como una hora recorriendo, ¿vale? No hemos parado todavía. El recorrido dura todo el día. Desde las 8 a las 5 dura. Es que vean preparados para todo el día. Para poderse dar este viajecito bonito. Aquí en el Jagagua. Este es uno de los atractivos turísticos más fuertes de esta ciudad. Es el número uno. El viaje en el tren está en Santa María. Ahí les baja la dirección y todo para que vengan a pasear, a viajar, un viaje a la vida. Un viaje que quedará para los recuerdos, para toda la vida. Ya va el tren adelante. Como va tirando humo ese ahí. Para ver esta hermosura.
Vean para allá. No, Dios mío. It is one of the highest points in all of Ontario. In fact, at a height of 666 meters, or 2,184 feet, it is about 120 meters or 400 feet higher than Toronto's CN Tower, which was the world's tallest building between 17 the Suez Canal system to accommodate boats. Mira, qué hermoso eso, qué lindo esos árboles. Mira aquí a montaña cómo se ve todo colorcito, qué hermoso se ve allá, y aparte allá mire cómo se ve el colorcito encima de la montaña. Vean para allá. Wow, es un espectáculo, qué montaña más hermosa. Oh, las montañas están bien bonitas. Qué belleza. Con mis ojos miran. Viaje entre colores.
Esta parte de aquí quiero un bonito saber. El lago, la montaña, el color. Allá viene el tren atrás, miren. Como rodeando el lago. La montaña de allá, como se ve todo de colorcito. In 1924, the Ontario Provincial Air Service was established in the Sioux and went on to become a recognized center for firefighting technology and techniques. Today, Ontario has one of the largest and most advanced fleets of water bombers in the world. Planes like the huge Canada Air CL-415 can scoop up over 6,100 tons of water from the surface of a lake in just 12 seconds and dump it on fires in difficult locations that might be impossible to reach otherwise. Canadian forest firefighting experts. Miren qué hermoso se ve esta parte de aquí. El agua está bien tranquila, no hay ningún movimiento allí. Se ve el resplandor de lo que son los árboles en el agua. Colores, ya fijó. Eso es de colores, ve. Wow, miren eso, ve. Qué bonito. Del lago esperando por los pescadores. Gracias a Dios por tener la vista. Es un privilegio para apreciar esto. And Frank Carmichael exhibited in Toronto for the first time as the Group of Seven. That exhibition was a pivotal moment in the history of Canadian art, and we are proud to say that development had at least part of its beginnings here. No, no, cuando no me ven, of the Group of Seven only exhibited annually until 1931. Over that short period, mira eso, qué belleza. Qué hermoso, ve. Mira la montaña, qué bonita, a ver. By September, now, there was no money left to meet payroll or daily expenses, and all operations, yeah, except for the street railway and the weekly service of the Algoma Central, ground to a halt. We'll be right back.
se ve ahí. Wow, es un espectáculo. ¿Dónde está la cascada? De aquí a casi vamos llegando a la cascada, gente, a la primera estación que vamos a hacer. Allá está, mire. Vean la primera cascadita que está ahí. La primera cascada. Allá está. Why do you have to walk over? Yeah, yeah, pretty big. I mean, they're gonna look different. Ahí está la primera cascadita. In case you don't walk to them. ¡Qué belleza, eso es lo lindo de la vida! ¡Vean qué hermosura! ¡Qué lindo! Ahorita hemos llegado a la estación aquí, mire, ve. Al parquecito donde es la primera estación. Lamentablemente está lloviendo. Está lloviendo y ahorita vamos a empezar a caminar aquí para el mirador. Vean allá atrás cómo viene todo ahí. Bastante gente. Vean, aquí está el tren. Aquí está el tren donde se ha estacionado ahí para que podamos bajarnos y caminar hacia el mirador. Aquí viene toda la gente caminando para acá. El tren. Aquí está más o menos lo que es el parque, miren. Esta parte de aquí está lo que es la cascada que vimos de ahí del tren. Y está el ferrocarril. Y ahí está más o menos como es. Vean qué belleza está esto aquí, Me he metido aquí por esta media cascada. Miren la roca, cómo cae la agua desde arriba, ¿ve? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren desde dónde viene el agua, ¿ve? ¿Ve?
Esta es una de las cascadas que pueden visitar aquí cuando van a parar el tren. Miren, yo les voy a mostrar ahí cómo está todo eso. Aprecien esta belleza, qué hermosas cascadas. Wow, miren, hemos llegado a la cascada más hermosa de este parque. Vean qué belleza. Qué belleza está esa cascadita. Vean qué hermosa está la cascada. Vean esta parte de aquí, se ve bien bonita la cascada, miren. El arbolito ahí de color. La cascadita, miren qué bonita. Al fondo, miren. Y aquí ya venimos ya de lo que es la cascada, la Bridal.
cascadas. Y aquí vamos ya de camino para el tren. El recorrido, el tiempo límite que dan aquí para que pueda recorrer lo que es el view. Dos cascadas, tres cascadas hay. Está el view y tres cascadas. Así es que tienen 45 minutos para poder recorrer todo eso. Nosotros lamentablemente no pudimos ir al view. La gente caminando ya aquí vienen de la cascada, la Bridal. Y ya van de regreso para lo que es el tren. El tren ahí está estacionado y esperando. Este es el parque, mire, este es el nombre del parque donde estamos ahorita. Ve. Agawa Canyon Park, Algoma Central. Miren los patitos que están aquí, ve. Está lejos esta cosa, casi lo deja el tren. Ey, vamos al vagón número 3. Start him down that.